Hola, buenas tardes. Probemos cómo estamos de imagen. ¿Cómo está Luis Carlos? Un gusto. Bien, ¿Me bien, bien. oyes? Sí, señora. ¿Se oye bien? Sí, señora. Ah, bueno. Emilce, buenas tardes, ¿cómo van? Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Meltis, ¿cómo vas? Hola, Emilce, primera vez que nos vemos. Pero nos hemos visto en los chats. Sí. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Verdad? No nos conocíamos físicamente. No, se habla por teléfono, pero nunca hemos visto nuestros rostros. Sí, es verdad, es verdad. Pues bueno, qué alegría encontrarnos en este espacio, vernos acá para compartir cosas. Sí, a ver cómo nos va. Más o menos, ¿cuántos son los asistentes esperados, Luis Carlos? Pues últimamente estamos teniendo un promedio entre 40, 36, 40 personas en el espacio, pues igual, como se está haciendo estos espacios de webinarios paralelo a otros que está haciendo la consejería, entonces pues tenemos asistencia de funcionarios, de personas de la gobernación del Meta, de la gobernación del Caquetá, de todos esos territorios que nos sintonizan para conocer un poquito más sobre sus funciones. Ah, vale. Ya habíamos tenido con ellos precisamente sobre las funciones de las gobernaciones en relación con las valoraciones de apoyos. Ya hablamos también del tema judicial, hablamos del tema de la interpretación de la ley, hablamos del derecho a elegir. Entonces, pues ahorita nos falta es que continuemos con lo no judicial, para que cuando reciban de pronto alguna información, simplemente ellos puedan al menos dirigir a las personas, a las notarías, a los centros de conciliación para realizar estas actividades de formalización de apoyos y de directivas anticipadas. Y pues la idea es que como ustedes participan, Emilce desde el consultorio y Beldis como abogada litigante en el tema de las formalizaciones de apoyos que han tenido como la experiencia, tienen contactos con las notarías, pues entonces para que nos cuenten un poquito más o menos cómo está hoy por hoy el tema de las formalizaciones y las directivas. Que sí, Luis Carlos. Vale. Vale, entonces me quedo aquí y tú nos avisas cuando activamos todo otra vez, ¿vale? Sí, ya en un par de Para minuticos esperemos seguirme que se tomando el tecito. conecte el intérprete de lengua de señas colombianas y arrancamos. Para cualquier fin, ¿hay Listo. alguna recomendación, alguna solicitud que me quieran hacer? Si de pronto quieren compartir alguna presentación, algo por el estilo. No, yo No, no. yo no. Perfecto. No, yo me lo pensé más como conversadito, entonces no. Precisamente, es más bien como conversar Exacto, y que igual. charlemos, pero pues igual les pregunto por si tenían alguna cuestión. Entonces ya en unos par de minuticos nos vemos, ¿vale? Vale, okay. Listo, Luis Carlos.
Hola Nicolás, buenas tardes. Hola Luis Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Ahí vamos, bien, bien. Qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, señor, tú tienes la opción de aceptar personas, ¿no es cierto? Sí. Va a entrar un Daniel Orozco. Daniel Orozco, ya Sí. lo reviso. Para Daniel que lo acepte. Alejandro. Daniel, es que no sé el otro nombre. Sé que es Daniel Orozco, para que le permitas el ingreso. Es que tengo precisamente en sala de espera a una persona que se llama Daniel Alejandro, no sé si será. Debe ser él. Listo, entonces ya igual vamos a empezar, ya damos acceso. ¿Listo? Listo, gracias. Emil Sebeldis, yo creo que ya podemos empezar, ¿vale? Igual ahí se nos va conectando las personas asistentes. Bueno. Listo. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio de webinario sobre la Ley 1996 y sus mecanismos no judiciales. Mi nombre es Luis Carlos Isser y yo soy asesor de país. Este espacio lo estamos abriendo en colaboración con la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el sexto de seis webinarios en los que íbamos a estar hablando sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el marco de la Ley 1996 de 2019 y sus estándares en relación con la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Anteriormente tuvimos la oportunidad de hablar sobre los derechos a decidir, sobre la prevalencia de la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad en el desarrollo de sus proyectos de vida y sobre los mecanismos judiciales y la interpretación de la ley. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los mecanismos no judiciales que tiene la ley, que son aquellos a los que podemos acceder directamente para la formalización de apoyos y la suscripción de directivas anticipadas. Les recuerdo a todos que este espacio tiene intérprete de lengua de señas colombianas. En la parte superior derecha de la pantalla donde aparece el intérprete, hay tres punticos donde pueden seleccionar la opción de fijar la pantalla, para que tengan siempre de primera mano la interpretación en lengua de señas. El día de hoy contamos con la presencia de dos abogadas que están muy en el centro de la operación de la Ley 1996-2019 en relación precisamente con la formalización de apoyos y directivas anticipadas cuando no se trata de mecanismos judiciales. Antes de presentarlas, quisiera hacer una muy pequeña introducción sobre el marco legal en relación con estos mecanismos. La Ley 1996 establece la posibilidad de formalizar sistemas de apoyos para la toma de decisiones y de suscribir directivas anticipadas ante notarios y centros de conciliación, con la finalidad de que las personas tengan un acceso directo a este tipo de servicios y de ahí puedan ejercer su capacidad jurídica. El decreto 1429 de 2020 reglamenta esta actividad e impone los términos de referencia para las notarías y los centros de conciliación en relación con la prestación de este servicio. A grosso modo, la formalización de sistemas de apoyos se trata de un trámite ante un notario o ante un centro de conciliación en el que una persona con discapacidad puede acudir con o sin valoración de apoyos en compañía de las personas que van a ser parte de ese sistema de apoyos y solicitar que se formalice el sistema de apoyos
designando a las personas que van a ser personas de apoyos para los ciertos actos jurídicos que vaya a realizar la persona con discapacidad. Por otro lado, las directivas anticipadas son un mecanismo mediante el cual una persona puede acudir ante un notario o un centro de conciliación y, previendo la necesidad de tomar una decisión en el futuro, pueda plasmarla anticipadamente en este instrumento para darle publicidad y para que pueda ser de obligatorio cumplimiento más adelante cuando en cualquier momento no pudiera tomar la decisión. Ahora sí, ya habiendo dicho esto muy corto, muy sucinto, por supuesto el tema es un poquito más grande, pero yo ahora sí les quiero presentar a las personas que nos acompañan, la doctora Emilce Coy y la doctora Beldis Hernández, son abogadas ambas. La doctora Coy es la directora en el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes del Centro de Conciliación, y la doctora Beldis Hernández, candidata a magíster, ella trabaja en la garantía de derechos de personas con discapacidad y desde su ejercicio profesional como abogada ha tenido contacto con las formalizaciones de apoyos en gran parte del país. Me gustaría de pronto si quisieran hacer algún comentario inicial, Beldis y Emilce. Bueno, buena tarde Luis Carlos, buena tarde para todas, para todos. Pues el único comentario es que esperamos compartir nuestras experiencias, no solo desde lo jurídico, sino desde lo práctico que nosotras vivimos día a día, y pues cumplir todas las expectativas que ustedes traen. Con todo el gusto del mundo, aquí estamos. Gracias. Comparto con Emilce como también ese deseo de compartir con ustedes las experiencias, cómo ha sido la implementación de la ley 1996, además los temores que ha generado para todos y para todas, tanto para las personas con discapacidad, su red de apoyo, como las y los funcionarios que han tenido y van a tener como que estar de cara a atender a personas con discapacidad, que es un mundo que para muchas y muchos en algún momento de nuestra vida ha sido como algo absolutamente nuevo. Entonces, les invitamos a que se sientan libres de comentar, de preguntar, de expresar lo que les evoque, lo que digamos, el tema, sin temores. Estos espacios son justamente escenarios, si me lo permiten, seguros para compartir nuestros pensamientos. Aquí no se trata de estar bien o estar mal, de que uno se sienta como equivocado y censurado por lo que piensa, por lo que opina, sino que justamente se trata de que construyamos entre todos redes, apoyos, y además como una confianza social, si me lo permiten, para abordar los temas de los derechos de las personas con discapacidad. Precisamente la intención de este espacio, como bien señala Emilce, como bien señala Beldis, es hablar desde la experiencia y desde lo práctico en relación con estos mecanismos. Digamos que desde la perspectiva muy técnica, el reto que representaría es simplemente en la implementación, en cuanto es un trámite nuevo, en cuanto es un trámite que se tiene que ajustar. Sin embargo, hay obligaciones especiales como la accesibilidad y la de realizar ajustes razonables que han venido representando una dificultad dentro de estos trámites con las notarías en el país y con los centros de conciliación. También con la finalidad de que este espacio sea para todos y de todos, les quiero recordar que todas las preguntas que nos quieran hacer al equipo de país y a las panelistas, la doctora Emilce Coy y la doctora Beldis Hernández, las pueden hacer llegar por el chat y al final del webinario vamos a tener un espacio para poder responder estas preguntas y estos comentarios que nos quieran hacer. A mí me gustaría que empezáramos hablando sobre la formalización de apoyos. Antes de la ley 1996 de 2019 hablábamos de interdicción. Hablábamos de que las personas con discapacidad por regla general tenían y se les recomendaba principalmente que hicieran el trámite de interdicción para poder hacer administración patrimonial. Hoy están las formalizaciones de apoyos, aparte de las judiciales, se pueden tramitar ante notarías y ante directivas anticipadas. Desde su ejercicio, desde el consultorio jurídico, me gustaría primero conocerlo y luego desde el ejercicio del derecho de Beldis. ¿Cómo han visto el volumen de las solicitudes de formalización de apoyos? ¿Cómo se ha visto esa? ¿Ha habido masividad en el momento de acoger este mecanismo, teniendo en cuenta que Colombia pues,
es un país de abogados, como alguna vez habría escuchado que dicen. Entonces, judicialmente tiene mucha acogida la adjudicación judicial de apoyos, que había tenido una pausa en razón de que no había valoraciones de apoyos. ¿Ha habido masividad en la formalización desde centros de conciliación y notarías? Bueno, Juan Carlos, en realidad no. No, las personas no han acudido a estas solicitudes de formalización de apoyos. No sé si porque o no tienen la información suficiente o la confianza suficiente en los centros de conciliación, en el trámite. No, no sabría decirlo, pero en su mayoría consultan es por el proceso de interdicción. Y nosotros lo que hacemos, no solo desde el centro de conciliación, sino desde consultorio jurídico, es orientarlos e informarles que pues ya no existe la interdicción como tal y existe este trámite ante el centro de conciliación. Pero aún así no acuden. Nosotros los informamos, intentamos que acudan, pero siente uno o tiene la sensación que para ellos la única forma es que sea un juez el que mediante sentencia les nombre su apoyo. Es una sensación incluso desde lo académico y los estudiantes cuando atienden a las personas, como esa inseguridad y ese aparente desconocimiento del trámite en sí. Entonces, sí, a veces uno siente como un poco de desaliento, pues, en la aplicación de la ley desde el servicio de consultorio jurídico y centro de conciliación. Entonces, no sabría, de pronto habría que hacer un estudio, no sé, alguna forma de acceso al trámite como tal a las personas con discapacidad, y no solo a las personas, sino a las personas que la rodean, a los diferentes sectores que de una u otra forma son también las personas que, a quienes se debe formar e informar, ¿no? Sí, creo que estoy absolutamente en el mismo lineamiento que nos comenta Milce, y es que la percepción que se siente es miedo, miedo tanto por las personas con discapacidad como por las y los funcionarios. Es muy difícil para nuestro imaginario, porque recordemos que las personas con discapacidad, su red de apoyo y las y los funcionarios tienen la misma lógica que nosotros si nos consideramos en común. O sea, todos hemos sido criados en la misma cultura y en nuestro imaginario de personas con discapacidad es generalmente el mismo o está asociado con las mismas causas, por ejemplo, LUT. Entonces, casos que pueden suceder, o sea, yo les voy a invitar, yo no sé si ya lo habrán hecho en los otros webinars, pero cierren un momentico los ojos, piensen en persona con discapacidad y qué es lo primero que se les viene a la cabeza. No es para que nos contesten, solo para que ustedes mismos se den cuenta cuál es la idea que tenemos de persona con discapacidad. Entonces, a partir de esa imagen que ustedes acaban de tener, piénsense si esa persona con discapacidad que se les vino a la cabeza, con la imagen que llegó, sin que sea tan reflexiva, si para ustedes esa persona con discapacidad podía estudiar, podía ir a trabajar, podía movilizarse sola, no podía vender o comprar bienes, podía casarse o tener hijos. Yo me atrevo a decir que en su mayoría el imaginario que tenemos asociado es que no, que siempre van a necesitar a alguien que le acompañe, que le represente, que hable por ella. Quienes hayan tenido la posibilidad de hablar con una persona con discapacidad, es posible que cuando hayan tenido que atenderla, buscaran más hablar con la persona que la acompañaba, con la mamá, con el papá, con su persona de apoyo, un apoyo informal, pero se esté pensando más en que alguien hable por ella y no en hablar directamente con ella. Y eso implica un cambio total cuando hablamos de mecanismos no judiciales para ejercer la capacidad legal. Porque siempre estamos acostumbrados a que otras personas definan por ella. Entonces, seguramente las familias, o lo que yo he percibido en quienes he acompañado, es que creen que es más seguro, es más cierto, es como más legal, si me lo permiten, que un juez sea quien tome la decisión y que como que haya además un profesional en la salud, ojalá un médico, psiquiatra, que diga si la persona puede o no puede. La ley 1996 nos cambia completamente ese imaginario,
que va a ser un proceso seguramente irlo adaptando. Yo no les voy a decir que ya salgan de este webinar y digan, no, si ya cambié mi imaginario de persona con discapacidad, seguro no, pero sí pongámonos en la tarea, porque también es darnos una oportunidad a nosotros mismos de conocer a las personas con discapacidad y todo el espectro que implica la discapacidad, no es solo uno, son muchas formas de vivir la discapacidad, y lo vamos a descubrir en la medida que conozcamos personas con discapacidad, conozcamos la red de apoyo y empecemos a acreditarlas como sujetas de derecho. Vuelvo atrás a la pregunta, si parece que me fui. Sí, hay una sensación que además viene de ese diagnóstico médico, ¿no? Entonces tendemos a asociar el diagnóstico en salud, que nos va a decir que la persona con discapacidad no va a superar una edad psicológica de, no sé, 8 años, que no va a poder, que no sabe, que no va a hacer, que no, que va a necesitar. Generalmente, esos eran los dictámenes que además nosotros aportábamos cuando hacíamos procesos de interdicción, que partían de lo que la persona no puede hacer y no sabe hacer. Entonces ahora la ley 1996 trae estos mecanismos no judiciales para que la persona pueda hacer cosas. Ella misma y por sí misma se exprese, hable con un funcionario, con una notaria, con un notario, con una persona conciliadora y le diga qué quiere y qué no quiere. Pero si venimos mínimo de 18 años con nosotros acompañando a esta persona con discapacidad en la que todos los sistemas de salud a los que hemos ido, con todos los profesionales nos han dicho ya no puede, no puede, no puede, que alguien nos diga, no, ya sí puede, va a ser como, no, espere, espere. O sea, 18 años, porque la ley 1996 está hecha para mayores de edad. Entonces, vamos a decir, llevo 18 años o más en las que muchos profesionales expertísimos en salud, seguramente, me han dicho que no puede. ¿Usted cómo? Que además es abogada, o es con, sí, o es una trabajadora social. Me va a decir que sí, o sea, espere, o sea, tomémoslo con calma. Yo prefiero que un juez me lo diga, porque usted me genera duda. Entonces, creo que eso ha hecho que los mecanismos como el acuerdo de apoyo o las directivas anticipadas todavía no hayan sido desarrollados con la facilidad que además para la que se prestan. Pero sí creo que si nosotros nos ponemos en ello, hacemos conciencia justamente de estos imaginarios que tenemos y ayudamos a las personas a reconocer las capacidades que sí tienen las personas con discapacidad. Esto no se trata de cambiar el diagnóstico en salud, se trata de reconocer lo que pueden hacer. ¿Y cómo vamos a saberlo? No, desde el diagnóstico médico, seguramente no. Pero sí lo podemos hacer charlando con ellas. Y también a través de su red de apoyo, contándoles cómo saben, cómo han vivido con ella, cómo ha sido esa experiencia de vida. Y así vamos a poder desarrollar para quienes podrían hacer un acuerdo de apoyo, una directiva anticipada y quienes no. No sé si me extendí mucho. No, para nada. De hecho, son precisiones muy importantes porque nuevamente podemos conectar con temas como el cambio del paradigma que estamos enfrentando respecto a cómo vemos a las personas con discapacidad y cómo nos acercamos a la discapacidad. Precisamente en esa forma que nos implica cambiar 180 grados la forma en la que vemos a una persona con discapacidad, porque es que pasar de verla incapaz y de asumir que por diagnósticos médicos esta persona ciertamente ya no era capaz y empezar ahora a verlas como capaces ante la ley, como capaces para realizar actos jurídicos, para decidir, para tener manifestaciones inequívocas de la voluntad. Esos retos vienen con necesidades de accesibilidad, con necesidades de ajustes razonables, con necesidades de ajustarnos en la atención que se dan desde los centros de conciliación y desde las notarías a las personas con discapacidad. Y también nos fija a los abogados que acompañamos a personas con discapacidad, entenderlos para poder solicitarlos ante estas instituciones. A mí me gustaría saber qué tan difícil o qué tanto ha sido el cambio en relación con accesibilidad y con el concepto de ajustes razonables. Emilce, pues desde la prestación del servicio en el consultorio jurídico, y Beldis, desde cómo ha sido la solicitud de estos cambios y de estos acondicionamientos en las notarías, por ejemplo. Bueno, en realidad los cambios han sido totales. El solo hecho que ahora el servicio, por la misma situación de salud que tenemos, sea virtual.
O sea, todo lo hacemos virtual. Nosotros desde el centro de conciliación, el consultorio jurídico, desde hace interacción en una plataforma. ¿Esto qué ha hecho? Nosotros anteriormente lo hacíamos en nuestra sede y teníamos adecuaciones físicas, teníamos a los estudiantes, a todo el personal como cerca de las personas. Eso hacía, entre comillas, más fácil prestar el servicio. La virtualidad nos ha hecho cambiar todo ese paradigma de la prestación del servicio, porque ahora todo es a través de una plataforma, a través de, por ejemplo, una solicitud de audiencia virtual, que significa que tuvimos que revisar un lenguaje adecuado, que tuvimos que revisar la plataforma más asequible para la persona, tuvimos que revisar absolutamente todo desde el primer momento, que es el primer contacto con la persona con discapacidad o el familiar o la persona que acudía al servicio. Y luego tener esa interacción directa a través de, siempre digo, una pantallita, llevar a cabo esa audiencia con el conciliador, la persona con discapacidad, la persona que lo está apoyando. Ahora es un apoyo tecnológico también, porque lo tiene que apoyar en el sonido, en el audio. Tuvimos personas que solo lo podían hacer a través del celular, que el celular esté conforme. Es decir, las habilidades ahora son no solo de comunicación, sino habilidades tecnológicas. Entonces, esa accesibilidad la tuvimos que adecuar a lo tecnológico, a lo no presencial, para prestar un excelente servicio, un servicio que fuera viable para las personas. Al comienzo fue un poco complejo, porque ni siquiera nosotros hacíamos esto, prestábamos el servicio de manera virtual y estábamos acostumbrados al papel y a la solicitud. Ahora no, ahora es todo así. Y pues sí, al comienzo nos costó un poco, pero ya después de 2 años ya estamos acostumbrados, ya tenemos ahora que pensar entre lo virtual, lo presencial y pues prestar un servicio integral. Y tuvimos que revisar todo, absolutamente todo. Y pues hoy la verdad estamos, creo que satisfechos de tener en su, no todos, pero sí en su mayoría, todos esos medios para que las personas accedan al servicio, no solo al servicio de conciliación, de audiencia como tal, sino también al servicio de asesoría y representación legal. Eso ha sido maravilloso, que se acercan no solo para la formalización de un acuerdo de apoyo, sino también para otros servicios que en otras ocasiones no lo hacían. Como decía Beldis, por temor, por falta de confianza, en fin, como que pensaban que su familiar era el que decidía, el que pensaba, el que todo lo hacía. No, ahora ellos se sienten seguros y ellas también en acudir a través de la plataforma y hacerlo. Y nosotros hemos puesto todo desde el centro de conciliación, desde el consultorio jurídico, para que eso sea posible. No deja de haber cosas, ni más faltaba. Pero pienso que esas cosas tienen que existir para que podamos implementar esas acciones, mejorarlas y, bueno, cuando volvamos a la presencialidad estaremos más preparados para prestar el servicio. Y pues esa es la invitación a todos, como que a veces, y siempre lo decía, las barreras las teníamos eran nosotros. Y quitándonos un poco el que no podemos, el que ellos no pueden, pues finalmente lo hemos hecho así. Bien o no tan bien, pero lo hemos hecho y hemos mejorado en ese trayecto de implementar la ley, desde, no solo desde los asesores, desde los conciliadores, sino los estudiantes conciliadores que en el centro de conciliación cada semestre se enfrentan pues a prestar este servicio y la verdad ha sido maravilloso. Los estudiantes, las personas han tenido muy buena percepción. A mí me encanta retomar cosas que dices, Emilce. Entonces, hay algo que me parece que es muy rescatable de lo que tú nos cuentas, es esa invitación a la flexibilidad, ¿sí? Y ese cambio, y que el cambio es un proceso que toma tiempo para nosotros, para quienes, las usuarias y los usuarios que se reciben en notarías como en centros de conciliación. Entonces, yo creo que hay algo muy particular que nos trae el cambio
de perspectiva, el cambio de paradigma sobre las personas con discapacidad, y es que ya no solamente como que se culpabiliza, y me perdonan esa expresión, a la persona con discapacidad, no, usted tiene la discapacidad, usted es responsable, sino que se genera una visión que lo que nos dice, en otras palabras, es que la discapacidad también es responsabilidad nuestra, porque si nosotros no adecuamos, no nos flexibilizamos a conversar más despacio, a usar algunas tecnologías de comunicación, a siquiera hablar con la persona, porque muchas veces ni nos lo permitíamos, ni se lo permitíamos, pues lo que estamos haciendo es generar esa discapacidad, ¿sí? Entonces, por eso es que la convención nos va a decir que la discapacidad se genera a través de la interacción de unas características de la persona con su entorno. Y en el entorno vamos a ser parte nosotras y nosotros que no tenemos una discapacidad en principio. Entonces, creo que lo importante que ha habido acá es como un compromiso que hay que destacar, que hay que rescatarlo y destacarlo, tanto de los centros de conciliación como de las notarías. Justo a principios de noviembre, el notariado publicó una guía de acceso a los trámites notariales en temas de discapacidad en asocio con la Procuraduría, para facilitar también que las personas con discapacidad puedan acceder, y sobre todo que estas funcionarias y funcionarios pierdan esos miedos, porque son legítimos además. O sea, no se trata de decir como, ay no, terrible, usted está asustado, uy, muy mal. No, o sea, eso nos pasa a todas y a todos, y también eso parte de reconocer nuestra humanidad. Si reconocemos nuestra humanidad, seguro nos queda más fácil ser empáticos y reconocer la humanidad de las personas con discapacidad. Entonces, sí es un hecho que ha sido difícil, pero ha habido una muy buena voluntad de las notarías, de los notarios y todo el personal de las notarías en aprender, ¿sí? Y en decir como, venga, o sea, yo abogado, voy a hablar con una persona con discapacidad, pero yo no sé de salud, yo no sé si a ustedes les pasa, pero suelen ser esos temores, no es como, pero yo no soy médica, pero yo no soy psicóloga, ¿cómo hablo con una persona con discapacidad? A todas y a todos nos pasó eso. O sea, yo cuando empecé a abordar los temas de discapacidad, voy a cumplir 10 años de estar vinculada a la defensa, también tuve esa misma sensación. Y la primera vez que entrevisté a una persona con discapacidad fue un reto para mí, además ser consciente de todas mis taras que hacían que no tuviera la disposición de hablar con la persona con discapacidad, y volvía muchas veces a su persona de apoyo. Y es un ejercicio que cada uno de nosotros irá descubriendo en la medida que empiece a involucrarse en la práctica y en la prestación de servicios a personas con discapacidad. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta. Las notarías sí han tenido dificultades, sí se han preguntado mucho. Desde el año pasado han estado recibiendo también formación por parte de la ESAP, que dictó un curso como de un mes dedicado a que habláramos de la ley 1996, del cual tuve la oportunidad también de ser instructora. Y uno observaba mucho, estaba especialmente dirigido a notarías y a centros de conciliación, uno observaba mucho esos temores, pero decir que ya hoy, casi un año después, lo que yo he evidenciado es que hay muchas notarías que han facilitado increíblemente el acceso de las personas con discapacidad a los acuerdos de apoyo, han tenido toda la disponibilidad para ajustar los procesos, los trámites, para esto. Muestra de ello, pues, es esta guía que acaban de publicar. Entonces, sí creo que ahí vamos, es un proceso, o sea, no vamos a cambiar el mundo y el imaginario de un día para otro. Muchas gracias, Emis, muchas gracias, Betis, por comentarnos desde su experiencia en relación con la accesibilidad a los usos razonables. Yo creo que lo que dicen es muy cierto, y es que es un cambio que se está haciendo despacio, porque la verdad es que el cambio de paradigma cuesta mucho, pero es un cambio que tenemos que hacer y que se está haciendo, es con voluntad, que se está haciendo con interés en ser garantes de derechos, porque las personas con discapacidad no son ajenas a las dinámicas sociales, y las personas que estamos alrededor de ellas también somos garantes de derechos, de sus derechos, y también estamos para ser parte de los mecanismos y de las formas en las que no se les vulnere. Finalmente, parte de la función del tejido social es esa. Más allá de discapacidad o no discapacidad, es un tema de apoyarse siempre, de estar pendientes de que al otro no se le vulnere la capacidad de ser. Entonces, con las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que tenemos que verlas en forma diferente a como veníamos acostumbrados a abordar esa situación,
sí representa un cambio importante. De lo que nos han podido comentar, se han hecho cambios en los conceptos, se están haciendo con calma, pero ¿esperarían ustedes que estos cambios sobre accesibilidad y sobre ajustes razonables pudieran ser más ágiles en la medida en que las capacitaciones fueran oficiales o en la medida en que las capacitaciones o la difusión de esta información fuera o viniera desde la población civil? Pregunta compleja. Y aventurarnos a, y aventurarme una respuesta, me siento como una pitonisa, así como venga a ver qué me dice la bola de cristal. Creo que no es tan fácil, creo que es un proceso que cambiar imaginarios, porque es parte de lo que está arraigado, toma tiempo. Creo que no hay una respuesta única, no se trata de decir solamente capacitación, leyes, decretos, guías, sino que se trata de que sean todos juntas, porque además tenemos que dirigirnos por un lado a las y los funcionarios para que nos vayamos cogiendo confianza a los profesionales del derecho y vayamos también desmitificando el escenario judicial como único posible para el ejercicio de la garantía de derechos de las personas con discapacidad, que seguro nos va a costar, pero también darle confianza a las personas de apoyo, a las personas con discapacidad. Yo vuelvo a mis ejemplos y es, imaginémonos otra imaginación. Otra imaginación. Imaginémonos que nosotros hemos crecido más de 18 años y siempre nos han dicho, no puedo. Usted no puede hacer, usted no vaya a cocinar, usted no puede decidir, venga, yo decido por usted. Nosotras y nosotros que entiendo que las personas que están acá son personas sin discapacidad, si siempre les han dicho no pueden, ¿ustedes creen que podrían realizar algo? Entonces también es una parte de permitirle a las personas con discapacidad crecer y desarrollarse. Yo les confieso, si a mí alguna vez me dijeron usted no puede hacer eso y duré años en convencerme de que tenía que intentarlo y solo si lo intentaba iba a saber si podía o no podía. No lo podía definir otra persona por mí, ¿sí? Por más que los médicos dijeran, hay ciertas cosas del cerebro humano que nadie sabe y desconocemos en realidad cómo funciona y por eso no hay una palabra cierta sobre lo que una persona puede o no puede hacer, ¿sí? Y vuelvo y les digo, esto no se trata de ir en contra de los diagnósticos médicos, ¿sí? Ni se trata de decir a las personas con discapacidad, usted no vuelva al sistema de salud, no. Se trata de decirles como, miren, o sea, el sistema de salud está bien, continuemos con los trámites y gestiones de salud, pero también permitámonos explorar otras posibilidades de las personas, permitámosles ser, decidir y seguramente también trabajar con las personas de apoyo, porque también entendemos esos miedos, ¿sí? Esos miedos de decir como, no sé, dejamos a la persona solita y qué tal que le pase algo, y es legítimo ese temor, es genuino, es real, o sea, no lo vamos a despreciar. Entonces son trámites que creo que requieren un acompañamiento muy importante por parte de todas las nosotras y nosotros, ¿sí? De todos quienes de alguna manera intervenimos, a veces en una posición como de poder, porque creo que eso es lo que a veces tenemos los profesionales frente a nuestros usuarios y usuarios de los servicios que prestamos, profesionales, institucionales, ¿sí? Es que lo que nosotros decimos nos creen por lo general. Entonces creo que hay un compromiso también de irles dando confianza a las personas. Hace poco en una charla que estábamos abordando los temas de valoración de apoyos, nos contaban una experiencia en la que nos decían, mire, venía la persona convencida que su familiar no podía hacer nada, yo le expliqué lo de la ley con discapacidad, era para una decisión en sexualidad y reproducción, dijo, y se fueron más tranquilos, se fueron a pensarlo, pero sabiendo que la ley les amparaba y que lo que se trataba es de garantizar que la persona con discapacidad esté más tranquila y decisiones sean más consensuadas. Porque muchas veces lo que hace la red de apoyo es creer que lo que está haciendo es lo mejor posible, porque es lo que siempre le han dicho. Luis Carlos, cuando empezábamos, tú decías, veníamos con la idea de que la interdicción lo curaba todo. Era la respuesta para todo. Entonces aquí lo que nos dicen es momento. Hay situaciones y las medidas que tomemos para las personas con discapacidad deben ser hechas, valga la redundancia, a la medida. Conozcamos a la persona con discapacidad, permitámosle ejercer, permitámonos saber qué quiere, qué desea para su vida y de acuerdo con eso, ajustemos, hagamos estos ajustes, tengamos esta flexibilidad para que ellas puedan ejercer y desempeñarse libremente en sociedad.
Bueno, yo en realidad creo que no es desde dónde se provenga la formación, si desde el Estado, la sociedad civil, sino desde el rol que todos nosotros tenemos. Es decir, hoy puedo ser la conciliadora, mañana puedo ser la abogada asesora de una persona con discapacidad, puedo ser la familiar de una persona con discapacidad, o puedo ser una persona a quien le preguntan. Entonces yo tengo que estar en capacidad, tengo que tener la conciencia de decir yo sé del tema, o por lo menos estoy informada para acudir a un centro de conciliación o a través de un acta formalizar un apoyo o un proceso judicial, cuál es más beneficioso que otro, cuál tiene más ventaja y cuál tiene desventaja. Y creo que es más de conciencia desde el rol en que yo estoy, que es la academia, formar en este caso a los profesionales del derecho para que conozcan la ley, porque si nosotros miramos, podemos estar en cualquiera de estos espacios. Y tenemos que estar formados, ya sea porque el Estado crea un webinar, crea un curso, un diplomado, qué sé yo, como desde la sociedad civil donde nosotros estamos inmersos. Entonces, creo que es más una obligación de todos nosotros saberlo, ¿no? Saberlo y mirar cómo nosotros lo proyectamos, cómo lo damos a conocer en todos los espacios, como profesional, como persona, en fin. Entonces, creo que llevamos 2 años, 2019, en que se inició la ley, la implementación. Los centros de conciliación, algunos vamos más avanzados, otros estamos empezando, pero yo creo que el punto está en eso, en empezar y asumir como esa responsabilidad que tenemos nosotros desde centros de conciliación, notarías, para que no solo sea un servicio, sino que forme parte de la vida de las personas con discapacidad, como forma parte de la vida de nosotros cualquier otro servicio, ¿no? Y creo que es justamente no verlo así, no verlo diferente, sino que forma parte del diario vivir de las personas con discapacidad. Y yo siempre he dicho, es que el derecho, hay derecho a no saber, lo que no hay derecho es a no buscar, a no investigar, a no proyectar, a no crear algo para generar de pronto una respuesta positiva. En este caso, en la capacidad legal de las personas con discapacidad. Yo creo que son muy pertinentes los comentarios que nos hacen Beldis y Emilce en relación a que esto es un tema de conocimiento constante y continuo. Ese es un tema de que, como dice Emilce, desde los roles que tenemos, ver cómo podemos informarnos al respecto para poder entenderlo como cualquier otro servicio con el que tenemos contacto. También lo que dice Beldi respecto de que las personas estamos acostumbrados de pronto a no saber y a percibir las personas con discapacidad y nuevamente cambiar el paradigma de no puedo al sí puedo es algo muy, muy complicado. Ahora, a mí me gustaría saber, ya sabiendo que se han hecho cambios, sabiendo que se han hecho ajustes, sabiendo que ya estamos hablando un poquito más conscientes de accesibilidad y de ajustes razonables, tanto en los centros de conciliación como en las notarías, y que hay voluntad de continuar el cambio, a fecha de hoy, ¿cuáles serían esos puntos que hacen falta para poder cumplir los estándares de atención? Digamos los más urgentes que ustedes dijeran, miren, en este momento, desde el centro de conciliación, queremos hacer esto o nos faltaría trabajar un poco más precisamente en esto y desde el ejercicio de Beldis, ¿qué es ese estándar que todavía no hemos logrado pero que sería más urgente que el resto? Más teniendo en cuenta que en Bogotá, en el centro del país, en las grandes ciudades, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, seguramente hay más acceso a la información, pero en los territorios es un poco más difícil enterarse de cómo hacer esos cambios en puntos de accesibilidad y ajustes razonables. Bueno, desde el centro de conciliación, pues creo que nos hace falta un poco la presencialidad, porque justamente empezamos a implementar la ley
con la virtualidad. No empezamos por la presencialidad, sino por la pantalla y el audio, el video y todo lo que significa estos sistemas de información y comunicación. Porque la presencialidad hace que la interacción sea más cercana, más amable, y que de pronto eso justamente, esa cercanía, esa interacción así tan personalizada, hace que se genere confianza, confianza en la figura, confianza en el conciliador, en el centro de conciliación, y en sí, pues que repercuta en la suscripción de un acuerdo de apoyo, que más que eso es el contenido del acuerdo de apoyo, es que las personas con discapacidad evidencien que ellas decidieron por sí mismas, que por supuesto hay una persona de apoyo, que todo eso que nosotros acá estamos con la ley pretendiendo, pues lo ven materializado en eso, en un espacio en donde deciden, en un espacio en donde se sienten seguras. Tú decías algo muy bonito, Eldis, y es que en general es un espacio seguro, tranquilo, que no solo es allá un juez, sino que ellos también pueden acá contar con personas como un conciliador o una conciliadora que tienen esas habilidades, esas herramientas para esto de la ley 1996. Entonces creo que sí, la presencialidad va a hacer que más personas, porque a muchas les gusta asistir, no les gusta acá lo virtual, y pues asistir de pronto van a acudir, van a buscar ese espacio físico que los centros de conciliación ofrecemos y las notarías también. De pronto ahora ya las notarías están acercando más personas con discapacidad, más trámites, pero pues sí, desde el rol en que yo estoy, creo que lo que genera un espacio de conciliación es muy bonito, es muy tranquilo, que va a ser seguramente que incrementen esos trámites, esas solicitudes para formalizar acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. Bueno, yo de mi parte diría que es como generar confianza. Generar confianza con esa red de apoyo, de que un acuerdo de apoyo sí va a ayudar a su familiar con discapacidad, le va a apoyar realmente, valga la redundancia, en el ejercicio de su capacidad legal, en ese enfrentarse a la sociedad un poco que se asume. Generar confianza también en las personas y a través de como la difusión y ampliar el conocimiento con algunas herramientas que pueden facilitar la comunicación con las personas con discapacidad, creo que eso ayudaría a que las y los funcionarios como que les fluya un poquito más esa atención de personas con discapacidad. Pero creo que hay algo importante que hacer, y es generar confianza con estos mecanismos con las familias. Yo he sentido que las familias están muy temerosas porque consideran que estas formas alternativas que invitan al ejercicio de la capacidad jurídica de sus familiares con discapacidad les está dejando como desamparados, como huérfanos, justo porque nos han vendido la idea, y la hemos comprado, de que la interdicción lo solucionaba todo. Entonces, como que ver ahora que le dicen como, no, esto se ajusta a la persona con discapacidad, no, esto puede variar, es como, no, no, algo que varía, esto es sospechoso, ¿sí? Entonces, yo creo que es invitar a las personas y mostrarles que realmente puede que no les resuelva todo, ¿sí? Es lo más seguro, pero sí va a permitir desarrollar habilidades de las personas con discapacidad, ¿sí? Y seguramente también de su red de apoyo, que además les va a ayudar a vivir de una manera más corresponsable, si se me permite la palabra, en la sociedad, ese ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Porque además el imaginario que traíamos es que la persona con discapacidad está solo y su mundo se limita a su familia, a esa red de apoyo cercana, y nadie más puede apoyarla, nadie más puede hacer nada por ella. O sea, si la familia no está, la persona con discapacidad no es nadie. Cambio, justamente este cambio de paradigma es una invitación, no, o sea, la persona con discapacidad es una persona por sí misma, con o sin esa red de apoyo familiar, que es la que generalmente tienen, ¿sí? Sino que también, si su familia no está, puede actuar, interactuar, contar con red de apoyo social, institucional, va a ver quién le ayude a ejercer esa capacidad legal, y vamos a apoyarla en que además desarrolle esa habilidad,
Porque recordemos que la habilidad de tomar decisiones no es innata, no es natural, porque la vamos aprendiendo en la medida que todas y todos nos vamos desarrollando y vamos equivocándonos y vamos tomando decisiones chéveres con las que después a veces nos sentimos tan chéveres. Pero eso también es algo que merecen las personas con discapacidad. Hay algo muy bonito de la ley y de la convención que nos hablan y del comité que nos ha dicho como, miren, hablemos del derecho a equivocarse las personas con discapacidad. No es que quienes no tenemos discapacidad, como no tenemos, entonces nos podemos equivocar, ¿sí? Pero las personas con discapacidad no, o sea, le ponemos un estándar más alto, todas las ahorita de los estándares, ¿no? Entonces, le ponemos un estándar más alto, si usted se equivoca, es por su discapacidad, ¿sí? Y entonces empezamos a generar un círculo vicioso que impide que la persona con discapacidad realmente aprenda y desarrolle esta habilidad. Entonces yo creo que, por un lado son como estas herramientas, hacerles más difusión, algunas herramientas que pueden facilitar la comunicación, generar confianza con las familias, decirles que esta ley no está en contra de ellas, está a favor de ellas y queremos es justo conocer sus experiencias de vida para mirar desde esa experiencia de vida cómo les ayudamos a potenciarla, que es lo que han hecho toda la vida las personas, redes de apoyo de personas con discapacidad. Y adicionalmente, mostrarnos situaciones, ejemplos, creo que ayuda mucho, de personas con discapacidad ejerciendo su capacidad jurídica. O sea, ver a una persona, perdón, tengo un resfriado, ver a una persona ejercer, expresarse, tener una vida, desarrollarse, una persona con discapacidad que... En los distintos escenarios del espectro que tiene la discapacidad, ayuda mucho a que nosotros vayamos desmontando ese imaginario que yo les decía, que todas y todos se nos viene inmediatamente a la cabeza cuando dicen persona con discapacidad. Entonces creo que también es muy importante contar los testimonios de personas con discapacidad que han ido ejerciendo su capacidad legal. Muchas gracias. Emilce y Beldis hablan de algo muy importante y es de generar espacios seguros y de generar confianza en los mecanismos que trae la ley. Mencionábamos hace unos minutos que tenemos la tendencia a confiar más en el mecanismo judicial, en la decisión del juez, la creemos más imparcial, la creemos más segura. Sin embargo, con los mecanismos de interdicción que existían antes de la ley 1996, también se prestaba mucho para abusos en el manejo de patrimonio, para abusos en el manejo y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, derechos al acceso a la salud, derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que la confianza es algo muy necesario en estos mecanismos y la ley habla sobre el tema en cuanto impide que los sistemas de apoyo se presenten como una sustitución personal y que impide que se formalicen sistemas de apoyos que terminen convirtiéndose en interdicciones. También el decreto 1429 de 2020 invita y exhorta a los funcionarios de centros de conciliación y de notarías a que tengan una audiencia en privado con la persona con discapacidad, a que estén muy atentos a que no vaya a haber coerción, que no vaya a haber instigación, que no haya conflicto de intereses entre las personas que van a ser personas de apoyo y la persona con discapacidad. Ahorita también se hablaba de presencialidad, me gustaría hablar un poquito más de estas verificaciones que tienen que hacer los notarios, estas verificaciones que tienen que hacer los centros de conciliación, ¿fortalecen esa confianza? ¿Cómo podríamos entender que nos están brindando esa confianza respecto a los mecanismos para que no se vayan a generar abusos en las formalizaciones de apoyos cuando se hacen en notarías? Sí, definitivamente en la práctica nos hemos dado cuenta que a veces ni siquiera es solo una audiencia privada. Son tres audiencias privadas y tres audiencias incluso con las personas o una audiencia con las personas de apoyo para justamente verificar, para que las personas confíen en la institución. Entonces creo que para nosotros, bueno, nuestro rol siempre ha sido escuchar conflictos, posiciones y ayudar a resolverlos. En una audiencia privada, ese paradigma, ese rol cambia totalmente en cuanto a la solución de conflictos. Sin embargo, en una audiencia privada nosotros, nuestras habilidades de amabilidad, de comunicación, priman mucho, son la herramienta que nosotros tenemos a primera mano. Y es fundamental esa primera reunión. Nosotros lo hemos hecho virtualmente,
nos ha ido bien, hemos tenido dificultades, pero como decía, tenemos que verificar totalmente si es la real voluntad de la persona, porque en la virtualidad nosotros lo podemos tener en la pantallita y a su alrededor muchas personas. En la presencialidad ya es de manera confidencial, independiente, en una sala. Yo creo que es fundamental y que no debemos ceñirnos al trámite en sí que establece el decreto 1429, porque en la práctica es totalmente diferente. Es lo mínimo que tenemos que hacer, claro que sí. Audiencia privada, audiencia, yo la denomino audiencia conjunta ya, pero creo que esos espacios donde el conciliador y la conciliadora se muestran amables, se muestran en un lenguaje flexible, en un lenguaje que acerca a las personas y le quita un poco ese lenguaje jurídico, ese lenguaje de un proceso y ante un juez, pues ayuda mucho a generar esos espacios confiables de los que estamos buscando. También es cierto que todos tenemos nuestro estilo de hacer nuestras reuniones, pero aquí tenemos que potenciar esas habilidades que tenemos de paciencia, de tolerancia, de creatividad que tenemos que tener para interactuar, para comunicarnos con la persona con discapacidad. Yo creo que definitivamente son indispensables esas reuniones privadas y hay que hacerlas para llegar a la formalización o para una constancia o para no llegar a ningún a firmar algún acta, porque al final lo que queremos es conversar con las personas con discapacidad, a generarles esa confianza en el centro de conciliación. Es decir, depende de nosotros generarle todas las condiciones, no solo tecnológicas, de accesibilidad, sino de como personas que somos, como conciliadores y conciliadoras que tenemos inherente a nosotros en el desempeño de nuestro rol en una audiencia. Entonces, es fundamental. Yo creo que todo lo que implica mayor información, mayor conocimiento de la persona con discapacidad, necesariamente van a ser más garantizadas. Hay algo que es bueno también, es que desmitifiquemos la interdicción como esa panacea de protección. O sea, justamente la interdicción lo que hacía era como someter a una persona con discapacidad a la decisión, al arbitrio, al autoritarismo, a quien se le nombraba como curador o curadora. De alguna manera, si me permiten el símil, nosotros hemos dicho que unas dictaduras en los estados son como algo terrible que le pasa al pueblo, cuando hay estados que han tenido dictaduras y hemos visto que han sucedido cosas terribles en el mundo cuando han habido estas dictaduras. Si yo traslado eso a la interdicción, yo les diría que era más o menos eso, o sea, en la práctica era un dictador sobre la vida de alguien, ¿sí? No se le consultaba, no se le preguntaba a la persona con discapacidad si quería, si no quería, qué deseaba. Y aquí quiero hacerles quiero a que aterricemos una cosa, y es que los mecanismos que no son judiciales parten de que estamos hablando de personas con discapacidad que pueden expresar su voluntad y preferencias. Entonces, no estamos hablando de ese imaginario que puede ser que a algunos les haya venido a la cabeza de las personas que no se pueden expresar. En ese caso estaremos en la vía judicial y bueno, ya habrá oportunidad, ustedes ya han hablado de ese escenario. En ese escenario estamos hablando de personas con discapacidad que pueden expresarse, ¿sí? Que saben expresar lo que desean, su voluntad. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que lo que se trata es que nosotros les ayudemos, las conozcamos a la persona con discapacidad, sus angustias, su deseo, su proyecto, hacia dónde quisieran ir. Las personas de apoyo también nos van a contar un poco de esa historia de vida y a partir de allí les vamos a ayudar a afianzar eso que ya quieren y tienen para sí mismas. ¿Sí? En los acuerdos de apoyo no se trata que un notario, una conciliadora, venga y diga, yo sé que lo mejor para usted es esto, sino que se construye conjuntamente y en la medida que uno participa de su vida, es mucho mejor, genera esa confianza, ¿sí? Pensemos en nosotros mismos cuando seguramente fuimos creciendo y nuestros padres, hermanos quisieron imponer algo, ¿qué tan cómodos nos sentíamos, sí? Seguro no era chévere, ¿sí? O nos impusieron una religión sin ir a apoyar algún credo o no.
algún estudio, alguna forma de vida, algún deporte que tal vez no hubiésemos podido querer practicar. ¿Cómo se sentía eso? ¿Sí? Puede ser que no nos hiciera daño en principio, pero no era cómodo para nuestro ser. De eso se trata cuando hablamos de acuerdos de apoyo. Y también es un poquito desmitificar la interdicción, porque no solamente era como una dictadura, sino que adicionalmente en esta interdicción que teníamos antes, los jueces nunca conocían a las personas con discapacidad. En estos escenarios, de estos mecanismos de acuerdo, estamos hablando de hablar con la persona con discapacidad, que eso ya cambia todo muchísimo. Hablar con ella, saber sobre quién y para quién estamos apoyando, ejercicio de la capacidad legal. La interdicción, los jueces no conocían a la persona, no la citaban, no la entrevistaban, sabían de la persona lo que decían los médicos, los profesionales de la salud que hacían una valoración y eventualmente la familia. Pero la persona con discapacidad nunca era, no era el centro del proceso. A pesar de que era sobre ella que se iba a tomar la decisión, sobre su vida, nunca llegaban a los estrados judiciales. Entonces, estos cambios de la ley 1996, yo sí creo que, justo por voy a terminar por donde empecé, y es conocer a la persona, escucharla, demostrarle que además, aparte de su red de apoyo, hay otras personas en la sociedad que queremos ayudarla, que nos interesa saber qué quiere, pues necesariamente apoya y debe generar confianza. Porque es eso, o sea, decirles no es que no nos interese y vamos a dejarla más desamparada que antes. Porque es también esa idea que a veces uno escucha en redes o de algunas personas que les incomoda mucho la ley 1996. Trata de decirle, no, justo usted nos interesa tanto que queremos escucharla. Queremos saber de usted, queremos saber de su red de apoyo y ayudarles. Muchas gracias, Beldi. Muchas gracias, Emilce. Es muy apropiado hablar precisamente de acercarse a las personas con discapacidad, de tener cercanía, de tener espacios, como dice Emilce, que en presencialidad seguramente serán más fáciles de desarrollar, en los que con las habilidades de comunicación adecuadas pueda uno conocer a esta persona con discapacidad y ser más sensible a sus voluntades, a sus preferencias, y anotar que no haya ninguna interferencia indebida, que no vaya a haber... que los estén instigando, que se presten todas las garantías para poder desarrollar los actos jurídicos de las personas con discapacidad a través y con su red de apoyo, sin que esto implique una sustitución personal. Yo creo que podríamos hablar un momentico muy en corto sobre las directivas anticipadas, teniendo en cuenta que no están limitadas solamente para personas con discapacidad. Y... respecto a la forma en la que se ha venido adoptando, cómo sienten que ha sido adoptado este mecanismo de directivas anticipadas? ¿Ha tenido buena acogida? ¿Ha habido mucho volumen de estas directivas anticipadas en el Centro de Conciliación o desde la práctica del ejercicio del derecho para Beldis? Si quieres, empiezo yo, Mitzi. Sí, perfecto. Listo. Pues mire, yo creo que las directivas es como el mecanismo más llamativo que trae la ley 1996, porque efectivamente no está restringida a una persona con una discapacidad actual, ¿sí? Porque como está prevista para algo a futuro, yo puedo prever que podría yo tener una discapacidad en el momento que se vaya a cumplir esa directiva anticipada. Entonces, para esa eventualidad también se pueden fijar las directivas anticipadas. Entonces, hay personas que pueden que no tengan una discapacidad actual, pero podrían acudir a ellas previendo esa eventualidad. Y por lo tanto, no tiene un límite en el tiempo porque están pensadas a futuro. No obstante, creo que todavía no se ha afianzado mucho el conocimiento sobre este mecanismo y no se conoce muy bien cómo usarlo. Creo que ha sido de menor uso en lo que yo conozco que los acuerdos de apoyo, pero sí creo que tiene una gran potencialidad para que muchas podamos decidir, además porque no está supeditada a salud, que es el ejemplo que el que generalmente uno asocia, es como cuando yo esté enferma o enferma y no pueda decidir, entonces que alguien tome decisiones sobre en temas de salud, ¿no? Sobre el final de mi vida, sobre qué tratamiento o no optar, si en ese momento yo no puedo expresar voluntad y preferencias. Pero también esta directiva anticipada
saliéndonos del marco de salud, nos permite proyectar cómo administrar los bienes, quién los va a administrar, cómo gestionar el dinero, generar acuerdos o situaciones de familia en las que uno necesite apoyo en un caso de una discapacidad. Entonces nos permite realmente prever muchas cosas que en el fondo, y además una de esta edad, ya sé que a uno le pueden preocupar, así como, ¡oh!, ¿dónde yo no? ¿Qué hago? Mientras se resuelve alguna situación legal, como que prever y dejar a alguien que administre, que se encargue de gestionar algunos asuntos que uno tenga, le da a uno cierta tranquilidad. Entonces, me parece que es como un mecanismo con muchas posibilidades, pero sí siento que todavía no se ha logrado el conocimiento y para ejercerlo y practicarlo lo suficiente desde lo que yo he conocido. Sí, también yo creo que, como dice Beldis, es una forma importante, muy valiosa para todos, pero no ha sido difundida. Las personas no conocen mucho de qué es, para qué sirve, las consecuencias, los beneficios. Y eso ha hecho que quede ahí. Y la verdad, en el centro de conciliación, un solo caso se ha presentado a nivel nacional y según el sistema de información del SICAC, de la conciliación del Ministerio de Justicia, reporta solo 57 casos a nivel nacional, 7 en Bogotá. Eso dice mucho, eso dice que la gente no lo conoce, no, de pronto no le ve el beneficio que puede darle desde lo personal, de lo financiero, como decía Beldis, que no es solo para asuntos de salud, nos puede servir en todos los aspectos de la vida. ¿Y para qué nos va a servir? Puede que no nos sirva ahora, pero me anticipo a que más adelante pueda pasar algo y como dicen nuestros papás, dejo todo arreglado, lo dejo todo organizado hoy para que más adelante no tenga problemas. Entonces, creo que sí es una labor de nosotros, desde donde estemos, difundirlo y difundirlo de una manera pedagógica y práctica, porque sí está la figura en la ley, en la 1996, pero como que no le hemos dado la importancia que tiene. Entonces yo creo que también es un reto para todos nosotros, desde conciliación, desde los notarios y desde donde estemos nosotros, ¿no? Como abogada, yo soy no solo conciliadora, sino además abogada. Entonces, tengo la seguridad que ustedes también, alguien los llama y les pregunta qué hago, qué digo, y ahí voy en mi papel de asesora. Y pues mi papel de asesora es decir, tienes esto, haz esto, organiza esto, y creo que esta es la invitación a subir esas estadísticas y a mejorar esa posibilidad para todos de usar la directiva anticipada en todos los aspectos. Muchas gracias, Bel, muchas gracias, Mónica. A los asistentes, recordarles que en el chat hay un link que lleva a un format, un formulario de asistencia para que, si por favor nos pueden colaborar diligenciándolo para poder tener más conocimiento para próximos espacios que se abren en relación con estos temas sobre los derechos de las personas con discapacidad, específicamente la capacidad jurídica. Yo creo que podríamos ir cerrando el espacio. Me gustaría de pronto darles el momento para que Beldis y Emil se nos regalaran de pronto algún comentario, alguna conclusión que nos quisieran dejar. Bueno, yo solo puedo decir que tenemos muchos retos desde el rol que tengamos, abogados, abogadas, conciliadores, conciliadores, notarios. Es nuestra labor social como profesionales que tenemos de permitir que esta ley se haga realidad. Es decir, que no solo sea un artículo, que sea un parágrafo, una sentencia, incluso una jurisprudencia que esté ahí, sino que la llevemos a cabo, que nosotros seamos ejerciendo ese rol activo en el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, porque tenemos que quitarnos esa mentalidad de que la interdicción y todo lo que creo que muchos aprendimos en nuestra carrera, el proceso de interdicción como tal y la finalidad, que ahora es completamente diferente, para que sea posible, como decía Abel, dices, es llevarlo a la realidad y que las personas con discapacidad se muestren, vivan,
estén como todos nosotros lo estamos haciendo. Y pues si nosotros podemos poner no solo un granito, sino todo un montón de arena, pues sería maravilloso y así va a ser más fácil y más accesible para todos. Bueno, muchas gracias. Yo invitaría sobre todo a que pensamos que las leyes no buscan como incomodar a las personas, no buscan ponerles trabas, buscan es un poco, y más estas que están amparadas en una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que además ha sido producto de un consenso universal, es facilitar y pensarnos los derechos humanos como lo que fueron inventados cuando sale la Declaración de Naciones Unidas en el 48, y es facilitarnos la vida, facilitar que estas relaciones sociales fluyeran un poco más y pudiéramos tener unos mínimos de conversación entre unos y otros, ¿sí? Hablar de la capacidad legal de las personas con discapacidad no busca complicarnos la vida, no busca complicar la vida a las personas con discapacidad ni a su red de apoyo, y mucho menos a las y los funcionarios. Lo que busca es facilitarnos, ¿sí? Entonces también es una invitación a que si partimos de una buena disposición de muestra a ver, venga, aprendo, desarrollo una habilidad, que además siempre es chévere, siempre es un buen momento para que nosotros aprendamos cosas, nos va a servir mucho para poderle también posibilitar ese ejercicio a las personas con discapacidad. Esta ley y estos mecanismos buscan justamente facilitar, permitámosle a las personas con discapacidad ejercer, participar, tener una vida activa en sociedad, ¿sí? No se trata de cumplir la ley, como lo decía Milce, porque ahí la ley dijo, porque hay la sentencia, ¿sí? Y tampoco se trata de ver esto como no, complicadísimo esto. Eso lo sabrá el que se ha dejado estudiar, eso lo sabrá el que tiene especialización, ¿sí? El que lleva 20 años haciéndolo. Es un tema sencillo, lo que pasa es que nosotros venimos de una idea que ha complejizado mucho la discapacidad, ¿sí? Entonces necesitamos dictámenes especializados, necesitamos una junta médica que nos diga algo, un juez que lo defina, porque no es más fácil hablar con la persona, díganme ustedes, o sea, si lo pensamos que es complicado, no es más difícil tener una junta médica, una valoración de medicina legal, que además los tiempos son bien largos, o es más fácil hablar con la persona con discapacidad. Sentarnos con ella, tener un ratico, una salita cómoda en la que ella pueda hablar o él, y la escuchamos. Escuchar a su red de apoyo, venga, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué le puedo colaborar? ¿Qué es lo que le preocupa? Realmente este cambio de paradigma y esta invitación de la ley 1996 es a facilitar las cosas. O sea, cambiar lo que venimos acostumbrados puede costar un poco, pero realmente no es una cosa complicada, complejísima, no, es que nosotros tengamos esa disposición y ese convencimiento de que estos mecanismos lo que quieren es facilitarnos la interacción social entre todas y todos, sin diferencia por discapacidad. Esa sería mi invitación. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias, Beldis. Teniendo en cuenta que no hay preguntas en el chat, me gustaría de pronto abrir un espacio corto para que si alguien quisiera hacer una intervención en este momento para hacer alguna pregunta o para hacernos algún comentario, solamente en la parte de abajo de sus pantallas, donde hay un símbolo similar a una carita sonriente que se llama reacciones, ahí pueden levantar la mano y podemos de pronto dar el espacio para que hicieran las preguntas que consideraran. Les invito a que nos compartan un poquito su expectativa, cómo se sintieron, si les gustó lo que les dijimos, no los dejamos más preocupados. Nos encantaría escucharles. Siéntanse de verdad libres de comentarnos por chat o a viva voz lo que consideren. Bueno, con la finalidad de que el tiempo sea eficiente para todos, les agradecemos a los que pudieron asistir y acompañarnos en este espacio. Les agradecemos también a los que pudieron estar en el resto de los webinarios que fueron los 5 anteriores.
estos espacios de capacitación, de información y de conocimiento sobre la ley 1996-2019 van a seguir existiendo. Todos los materiales que se lograron recopilar durante este ciclo de webinarios estarán en la página de YouTube de País, que los invitamos a que accedan. Y nuevamente, Emilce Beldis, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por colaborarnos con sus opiniones, con su experiencia y por estar con nosotros en este espacio. Con todo gusto, que tengan una bonita noche, que puedan descansar. Gracias a ti, Luis Carlos, y a ti, Beldis, también, a todos los que asistieron. Como decía Luis Carlos, aquí estamos dispuestos desde los espacios que cada uno desempeña para compartir lo que nos pasa el día a día y justamente, como tú decías, Beldis, construir entre todos situaciones mejores para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Que tengan todos unas felices fiestas y una feliz noche. Y hoy recuerden consultar el resto del material en la página de YouTube de País. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias.